Chicos, ¡qué lindo día es hoy! No llueve ni hace frío, especial para un día de exploración por el parque. No, Ale, ya fuimos al parque, ya me aburrió. ¿Por qué no nos vamos hacia el bosque que está detrás de tu casa? Tendremos que preguntarle al tío José. Buen día, buen día. ¿Qué tal, mis peques? ¿Ya desayunaron ustedes? Sí, tío, desayuné un rico cereal y ya estamos listos. Yo ya me cepillé mis dientes, tío. Muy bien, muy bien. Así me gusta. ¿Y vos, Toti, tomaste tu vitamina? Ah, me estaba olvidando, tío. Es que no me gustan tanto. Sí, ya sé, Toti, pero es muy importante que tomes tus vitaminas todos los días porque te harán crecer fuerte y sano. Está bien, tío. Ahora mismo. Ya, Tito, ya. Ajá, veo que están preparados para otro día más de aventuras. ¿Y podemos ir detrás de la casa de Ale? Sí, vayan, porque ahí no hay peligro alguno, pero cuídense igual, ¿eh? ¡Bien! ¡Mira una hormiguita! ¡Especial para mi proyecto! ¿Para qué quieres una hormiga? Estoy haciendo un nuevo experimento para la clase de ciencias y necesito una. ¿No tienes un frasco para guardarla? Sí, ahí en la mochila hay varias que puedes usar. A ver, por acá. Sí, sí, acá está, acá está. Raro. Tío José dijo que por aquí no hay animales peligrosos. Pero estas mordidas no son de pequeños insectos, Toti. Es cierto, Angie. Algo para una nueva investigación. Nosotros debemos averiguar solitos. Será más interesante. Sí, claro. Pero, ¿cómo vamos a averiguarlo? Qué bueno que traje mi compu. Ahí podemos informarnos más. ¿Qué pusiste en mi mochila, Ale? Tan solo una hormiguita. Oh, hola, amigos. Pero vengan de aquí que no te haré nada. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste hasta mi mochila? Sí, soy una hormiguita. Y Ale me ha puesto en este frasco que tenía una golosina muy rara. Era dulce, pero con un gusto... ¡Ah, guácala! Un poco amargo cuando terminas de tragarlas. ¡Mis vitaminas! ¡Esas eran mis vitaminas! ¡Guau! ¿Y cómo te hicieron crecer? ¿Ves, Toti? ¡Era cierto lo que te decía el tío José! Tus vitaminas te harán crecer fuerte y sano. Fuerte y sano. ¿Y tú eres buena o mala? En el lugar donde vivo no existe maldad. Todas las hormigas somos buenas y muy trabajadoras. Sin embargo, hay insectos y humanoides que sí son muy, pero muy malos. ¿Te refieres a nosotros? Y sí, ustedes atacan nuestro hormiguero. ¡Ah, cómo me encantaría conocer tu hormiguero! ¡Ay, no! Creo que ya estás muy grandecito para llevarte.
¡Guau! ¡Me encantaría conocerlo! Hormigota, ¿nos podrías decir por lo menos cómo es? Vivo en el subterráneo con otros 20,000. En un laberinto con cuartos de a 2,000. Todas trabajamos sin cesar, unidas como hermanas sin mirar atrás. Ahora que crecí, un nuevo amigo buscaré. Y dime, Ale, ¿qué tipo de experimento querías hacer conmigo? Ninguno. Es más, ahora que estás tan gordota y tan grande, ya no me sirves, pero tal vez podrías ayudarnos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tú sabrás qué tipo de insecto deja las hojas así, todas mordidas, chamuscadas. No, no es ningún insecto. De verdad, es un hombre verde. ¿Un hombre verde? ¡Eso no existe, hormigota! Creo que ves mucha televisión. Pero si no existe, ¿qué es esa especie rara de hombre que yo vi? Solamente debe ser un ser humano, porque comía las hojas y cuando metía en su boca, ardían como si fuera que las estuviera cocinando para comer. Y también iba gruñendo y diciendo no sé cuántas palabras raras. ¿Qué? ¡Esa clase de ser humano no existe! Pues claro que sí. Miren, silencio. Acaba de pasar por acá y tal vez podamos seguirle. ¡No! ¡Tengo miedo! No te preocupes, Angie. Nosotros te protegeremos. ¡Así es! ¡Miren! ¡Acá están unas huellas! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirlas! ¡Silencio! Veo algo tras las ramas. Pero parece ser un niño como nosotros. ¿Por qué se viste así? ¿Será una fiesta de disfraces? Soy Toti. Y él es mi amigo Ale, mi prima Angie y nuestra buena amiga la hormigota. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy Chuasco del planeta Manibeca. Soy un destructor, no soy humano. ¿Y qué estás haciendo acá? He venido para destruir tu planeta. ¡Tú no puedes hacernos eso! ¡Imposible! ¿Por qué lo harías? Este planeta no tiene valor para nosotros. ¿Cómo? ¿Y los hombres que acá viven? ¿Acaso la vida humana no tiene valor? No detectamos ningún progreso que pueda servirnos. Además, estorba nuestra visibilidad. Queremos hacer un camino directo a otros planetas. Y la Tierra y su satélite, la Luna, nos estorban demasiado. ¡No puedes hacer eso! ¡No podremos escapar a ningún lugar! ¡Nuestras familias viven acá! ¡Mamá, papá, tíos, abuelos! ¡Estudiantes universitarios, científicos, doctores y un montón de personas útiles a la sociedad! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Me porté tan, pero tan bien por mucho tiempo! ¿Y ahora para qué? ¡Me acaban de regalar mi bicicleta soñada! ¡Y ni siquiera tuve tiempo de disfrutarla! Dime una cosa, ¿por qué no destruyes Marte? ¡Eso sí, Marte! ¡Marte es un planeta sin vida!
Tal vez, pero este planeta no está en nuestra línea galáctica espacial. No nos molesta para nada. ¿Acaso no pueden hacer un pequeño desvío? No puedo considerarlo. Eso equivale a gasto de nuestra fuente de energía única, que es el Sol. Por lo que tu pregunta es superficial. Bueno, la verdad, no entiendo mucho lo que me decís. Pero nosotros podríamos poner una parada espacial para ustedes. Mira, con buena música, alegre y divertida. Juegos intergalácticos, jugos de fruta, panchos, diferentes clases de sándwich y comidas que ustedes no creo que tengan en su planeta. ¡Claro! Vendemos el auto de tío José y construimos una torre con estacionamiento gravitacional, rastreador satelital multidireccional y con equipos modernísimos. ¡Qué buena ocurrencia! Negativo. Tendrán que darme una mejor razón para considerar no aniquilarles en este mismo momento. ¡Uy, cómo duele esto! Bien, bien. Aunque nosotros somos seres inteligentes, no hay forma de convencerte. Espera, espera. Antes de destruirnos, ¿podrías darme tiempo para escribir esta última historia en mi libro de recuerdos? Un minuto, mientras me siento y descansa mi pie adolorido. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Soy del planeta X-20, Chuasco Mani Becariano. Nada tengo que explicar, pues pronto desaparecerá. Mi misión voy a concluir en unos minutos más. No encontré nada singular que me haga cambiar de parecer. Pero, ¿cómo si aquí vivimos niños felices, obedientes, inteligentes, estudiosos y trabajadores? Pero, ¿cómo si aquí vivimos niños felices, obedientes, inteligentes, estudiosos y trabajadores? Soy del planeta X-20, Chuasco Mani Becariano. Nada tengo que explicar, pues pronto desaparecerá. Mi misión voy a concluir en unos minutos más. No encontré nada singular que me haga cambiar de parecer. Mira, los seres humanos han enviado monos, perros, hombres y mujeres al espacio. La primera vez en el 1960 y algo, el hombre pisó la luna por primera vez. No me importa, nosotros visitamos la luna cuando ustedes estaban en la edad de piedra. Todos esos pozos que hay en la base lunar lo hicimos nosotros, jugando básquetbol hace una milésima de años. ¡Oh! ¿Y qué clase de pelota usaban? ¿Cuadrada? ¡Cómo me gustaría tener una! Eran viejos tiempos, cuando no teníamos nada que hacer.
Ahora ya no nos detenemos ni perdemos el tiempo. Hay mucha ciencia aún por descubrir. Entiendo. Ahora están apurados y no tienen tiempo para jugar o tener amigos. ¡Ni siquiera te importa conocernos y descubrir nuestra ciencia! No necesitamos conocerles. No hay nada que nos puedan enseñar a nosotros, los manibecarianos. Tenemos una mentalidad superior a la de ustedes. ¡Sí, pues claro! Menos mal que no somos tan inteligentes como ustedes, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque eres tan, pero tan aburrido y seguro que tanto sabes que ni siquiera conoces la felicidad que se siente en ganar una partida de balita a los varones. Es más, ni siquiera puedes sacarte la espina que está en tu pie. Y si no te apuras, esa herida que tienes se te va a descomponer. Y tendrías que ir al hospital para que un ser humano cualquiera llamado médico terrestre te ayude y te ponga unos medicamentos terrestres y bla, 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 bla. ¿Puedo ver tu herida? No. Chuasco, si sos tan inteligente, dime algo que me intriga mucho. Claro, pregunta nomás. ¿De dónde nace el arco iris y cuántos colores tiene? No, ni los duendes saben. ¿Por qué yo debo saberlo? ¿Sabes lo que dicen los pajaritos cuando cantan? Nunca escuché uno. No hay pajaritos en mi planeta. A ver, ¿por qué las ranas lloran cuando llueve, aunque realmente están alegres? Tampoco sé. Son preguntas sin sentido. ¡Ay! Si tú sabes tanto, dime, ¿quién te creó tan diferente a nosotros? ¿Por qué eres tan feo? ¿Y por qué quieres destruirnos, siendo que nosotros podemos ser tus amigos y jugar contigo? Decime. Y yo puedo quitarte esa espina que tanto te molesta. ¿Acaso me vas a ayudar? Si me permites. Es increíble. Yo vengo a matarles. Ustedes me hablan de amistad y de ayuda. Claro. No te imaginas el susto que le darías a mis tíos si te ven conmigo. Y los niños que me tientan en la escuela, por fin van a querer ser mis amigos también. Eso pensé que pasaría con ustedes. Son tan tontos que le aman hasta a sus enemigos. Eso no es ser tonto. Es tener a Jesús en el corazón y hacer lo que Él dice, amar a nuestros enemigos. ¿Y dónde está ese Jesús? ¿Pueden llevarme junto a él? Le quiero conocer. Tal vez eso valga la pena conocer. ¡Bah! Nunca le podrás ver. Entonces es un ser imaginario, como todos los que inventan ustedes, ¿verdad? ¡No! Es alguien que vive de verdad, pero vive en nuestro corazón. Por eso no le puedes ver. Él te ama de una manera que tú no puedes comprender. Él nació y murió en la cruz por amor a nosotros, los seres humanos. Y por vos, aunque seas verde y feo también. Ya lo creo. ¿Qué pasó después con Jesús? Cuando murió en la cruz, derramó su sangre y con ella limpió nuestro corazón de todo lo malo que hicimos hasta ahora. Solamente un loco puede morir para que otros vivan. Y vivir eternamente. Ah, dime, ¿cuándo ocurrió eso? Hace como 2000 años. Ah, entonces hace Jesús, yo le he visto. ¡Guau! ¡Qué viejito que sos! Creímos que era un hombre bueno, pero nunca nos detuvimos a parar y preguntar qué pasó después que lo clavaron en la cruz, porque las nubes cubrieron toda la tierra. No me imaginaba que un hombre pudiera morir para dar su vida por ustedes tres. No te equivoques. No fue por nosotros tres solamente. Fue por toda la humanidad. Mira, desde ese tiempo hasta hoy en día, miles y miles y millares y millares y montones más de seres humanos. Uy, bueno, creo que por vos también. Muy bien, ya está desinfectada la herida. Y no te preocupes, ya no te dolerá más.
Es cierto, ya no me duele más. Creo que te debo dar las gracias por tu ayuda, Angie. Me has demostrado el amor verdadero. Ese sí es un motivo muy bien justificado para mantener su planeta donde está. ¡Yupi! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Creo que eres bueno! Por el momento nada más. No soy como Jesús, pero esta vez les perdonaré la vida. Deseo estar más tiempo para conocerles más, pero ahora debo irme. ¡Qué lástima, Shuasco! No podré llevarte a la escuela donde están todos mis amigos. Nadie me creerá lo que nos ocurrió hoy. Debo contarle a los de mi planeta que hay algo que ustedes tienen que nosotros no, y que vale la pena mantenerles con vida. ¡Yeah! ¡Yeah! Ah, una cosa más. ¿Sabes qué, pequeña hormigota? Hay una cosa que dijiste en la que no tuviste la razón. Oh, ¿cuál? Sí que le veo a Jesús. Le puedo ver en el rostro de estos niños. Ojalá pueda ver el rostro de Jesús brillar en cada niño de este planeta. Se hace tarde. He perdido demasiado tiempo, Manny Beccariano. Adiós. ¡No te olvides de divertirte! Lo tendré en cuenta. ¡Viva! Ahora entiendo cómo se siente Jesús, porque Él nos salvó a nosotros también. Y gracias a que nos perdonó, podremos disfrutar de la vida eterna. Sí, es cierto. Lástima, no podremos contarle a nadie. ¿Pero y por qué? Ay, no me siento muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué me sucede? ¿Qué me está sucediendo? ¡Te has vuelto pequeña! Pero te vamos a llevar a casa. Allí tenemos un arenero que te va a gustar. Y te cuidaremos muy bien, ¿eh? A partir de ahora, será nuestra amiga. Además, no puedes irte así nada más. Tienes que probar la torta deliciosa que hace la tía Silvia. ¡Es riquísima! Le voy a contar al tío José. ¡Sí! ¡Y seguro que te va a creer! Te va a decir otra vez Toti el soñador. Si cuentas cosas tan extrañas, que escribas cuentos. Diga lo que diga, igual debo contarle la verdad. ¡Vamos! ¡Espera, espera! José, venimos cansados. Ya los veo. Pero ustedes, ¿de dónde vienen? De explorar la Tierra. ¿Me creerías si te digo que encontramos a un extraterrestre que nos quiso matar a todos y hacer volar el planeta Tierra, y que mis amigos y yo hemos salvado al mundo, y que esta hormiguita se comió mis vitaminas y se hizo de nuestro tamaño y habló nuestro idioma? ¡Ay, Toti, Toti! ¡Qué gran imaginación que tienes! Creo que te volverías muy, pero muy rico si escribieras libros de cuentos. ¡Te lo dije! Sueño será real.
la ventana.